Hola mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! Y el cuerpo lo sabe. He estado aquí todo el día desanimada. Grabé un video, pero he estado así como que no tengo ganas de hablar, como que estoy desanimada. Me maquillé un poquito para sentirme pues levantada de ánimos y todo el día me la pasé callada, como que no tengo ganas de hablar, como que me siento carisbaja se dice así, o sea, que no tengo la emoción y la energía, pero ahorita ya es tarde, como les digo, es viernes, son las bien tarde, son las 6:46 de la tarde, me acaba de llegar Mr. Papacito del trabajo. Ahorita se metió a bañar y no hice nada de comer el día de hoy porque es viernes y el cuerpo lo sabe y mi cuerpo no tenía ni ganas de hacer de comer. O sea, mi cuerpo hoy supo que es viernes desde la mañana que no tuve ganas de hacer nada. Así que le digo a Mr. Gringo que si quiere vayamos a comer. Hay un lugar nuevo que abrieron que se llama Torchis.com. No, se llama Torchis Tacos. Es que estoy viendo el website y aquí dice Torchis.com. Y venden muchos diferentes tacos de carnitas, de barbacoa, de camarones, de aguacate frito, de frijoles, de qué más, de salmón, de pescado, o sea, tienen todos los tacos del mundo y también tienen margaritas, miren esto, y yo quiero una margarita y unos tacos, y le dije a Mr. Gringo, pues vamos, oh my God, miren estos tacos, y le dije, ay, se cambió, es que quiero que lo vean los tacos, miren estos, a ver tacos, ay, ¿dónde están? Aquí están, miren. Y le dije a Mr. Gringo, ay no, es que se cambia de pantalla. Y le dije a Mr. Gringo, vámonos a comer tacos, ese es nuevo restaurante y se ve que está delicioso. Ay, disculpen la luz. Así que pues nos animamos de ir a comer tacos, es un nuevo lugar, apenas lo abrieron y queremos ir a probar. Y pues es viernes y el cuerpo lo sabe y vamos a ir a tomarnos unas margaritas. Y pues no he salido todo el día de la casa. Así que nos vamos para allá, ya estoy arreglada, me voy a poner, traigo shorts. Pero se me hace que, sí, miren, traigo este short de licra, no sé si ponerme otra cosa, yo creo que no, con tenis, es viernes y hay que andar cómodas, unos tenis, esta playerita y pues así me voy, está bien, como quiera. Así que, ay Dios mío, no sé lo que estoy haciendo, este video vlog no va a ser un video vlog porque ya es tarde y pues estoy grabando a medianoche, pero no importa, lo importante es la intención, es lo que cuenta, la intención de que tengo ganas de hablar con ustedes y las extraño y pues quiero estar aquí con ustedes. ¡Ay, miren! Cuando les digo que no he salido en todo el día, es porque no he salido en todo el día. Es la primera vez. Uy, se ve oscuro. ¿Está nublado? Oh, no, está bonito. Está bien caliente. Ahí está Mr. Gringo esperando. Wayne se regresó porque se va a traer su cargador. Yo también necesito cargador, pero tengo uno en el carro para mi celular. ¡Yeah! ¡Vámonos a comer tacos! ¡Mira mi cuñada! ¡Tacos! ¡Tacos! ¿Where are y'all going? ¿Not on the town? ¿Where are y'all going? ¿Not on the town? Mi cuñada dice que... Dice, ¿dónde va? Le digo, vamos a comer tacos a un nuevo lugar que acaban de abrir y es de puros tacos. Bueno, venden también quesadillas, tacos, pero es más tacos. Y dice, pues buena suerte, a ver cómo les va, porque dice que fue su hija y mi sobrina, Hailey y Shelby, que fueron a comer ahí que no les gustó. Pues es de gustos a gustos, yo creo. Hola, papá. Hola. Good morning. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cansado? Sí. O sea, está cansado, Mr. Gringo. Él fue a trabajar y pues todo el día trabajando hasta ahorita. Está cansado. I saw the picture of the tile. Yes. Está haciendo un trabajo que está poniendo un azulejo y es el azulejo que se llama Sadway. ¿Verdad, papi? Mm-hmm. Es el Sadway. Oh my God, dice que es tan difícil de poner eso porque son pedacitos por pedacitos por pedacitos y que le consume bastante tiempo y pues es cansado también. Y es el trabajo que está haciendo. Y pues sí, por eso viene más fregado, más jodido.
Aquí estamos en el nuevo lugar. Se llama Torchis Tacos. ¿Va, papá? Sí. Y está bonito allá afuera para comer en este patio, pero está demasiado caliente. Creo que vamos a comer adentro. Miren las agarraderas de la puerta. Son de diablito. Miren la bebida de Mr. Gringo. Bien rica se ve la coronarita, ¿verdad, papi? ¿Es esa? Y yo me ordené una que tiene coconut rum y tiene como un jugo de la casa, como fruit punch, más o menos. Vamos a ver qué tal. Oh my gosh. Tiene coco no brown y a mí me encanta el brown de coco. Good. La de Mr. Gringo pues es la favorita de él, la Corona Rita. Lo siguiente para Mr. Papa, los chips con queso que tenía chorizo. ¿Está bueno? ¿Chorizo? ¿No? A veces no tiene chorizo, así que está bueno. Miren estos tamaños taconones, están súper grandes. Too much. Miren el Mr. Gringo. Se ven demasiado grandes y llenadores. ¿Cuánto camarón? Ordené el de fry aguacate, aguacate frito y el de camarones. Oh my God, esto estuvo delicioso. Vengo peda. Borracha, pues, para los que no sepan qué es peda, es borracha. ¿Te gustó, papá? My beard smells like tacos. ¿Te gustó? Sí. Do you like it? Sí. Wayne, do you like it? Yeah. Dice, wait, what? What? Él no comió tacos. I didn't even try anything in the restaurant except the chips. Oh, Wayne comió chips en el restaurante. Hey, your phone. Ah, yes, thank you so much. Mr. Gringo estaba usando mi celular antes de meternos y se lo olvidó. Sí, papá. Pon allá. Oh my God, estuvo riquísimo. ¿Saben qué? Los tacos estaban demasiado grandes. Súper gigantes. Ordené solamente dos, pero me comí uno y medio porque la tortilla era como la tortilla normal de la casa. Y muy, pero muy gigantes. Wait, I found something on the top. Dice mi cuñada que a su hija y a su sobrina no le gusta. ¿Cómo es, papá? It was on top. What? What else is up there, Wayne? Stand on the seat and find out. Really? Maybe that was Emily's or Gabby's. What else is up there, buddy? Encontró mazapán. ¿Cómo llegó este mazapán allá arriba? No entiendo. Mis chicas, ya han pasado horas, horas y horas y horas. Les digo que este viernes yo estoy como, oh my God, súper aflojerada, no quiero hacer nada, nada más quiero estar acostada. Y como les digo, me arreglé, me maquillé, me puse pestañita para darme ese ánimo, porque yo sé que así me doy mis ánimos en la mañana. ¿Sí les dije? ¿O no les dije? Creo que sí les dije que me levanté toda, sí les dije que me levanté toda desganada, sin querer hacer nada. Y los ánimos para mí es arreglarme. Y ni así, ni así funcionó eso, porque me sentí igual todo el día. Como que no tenía ganas de hacer nada, no sé. Pero bueno, ojalá mañana, Dios quiera, me sienta mucho mejor. Que amanezca con muchas fuerzas, con muchos ánimos de salir al mundo, de gritarle al mundo. Y pues ojalá el día de mañana sea diferente. Y ya son como las 11 de la noche, yo creo. Y ya me voy a meter a bañar, arreglar para la camita. Oh, ya tengo sueño, estoy cansada, así que aquí me despido. Los quiero mucho con todo mi corazón. Nos vemos mañana si Dios quiere. Besos a todos. Buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Bye, buenas noches. Buenos días, mis chicas y mis chicos bellos. Good morning por esta mañana. ¿Cómo amanecieron? Hoy es el día sabadito rico. Gracias a Dios, amanecimos muy bien y yo aquí me ando lavando la cara, ya me lavé los dientes, me puse mis cremitas. Voy a salir, mis chicas, no planeaba salir tan temprano, ya son las 8:30 de la mañana. Uy, sí que temprano. Pero Mr. Gringo va a ir a Home Depot
Hoy los huesos, ¿cómo me truenan? ¿Escucharon? Mr. Gringo va a ir a Home Depot y yo quiero cambiar mi lavadora de platos porque esa en verdad que ay, siempre me da coraje porque no me limpia los platos bien. Me limpia los de abajo y luego para arriba echa toda la mugre y los platos que volteo así con alguita para arriba y que tienen como tipo hoyito, ahí se queda la comida, la mugre acumulada en los vasos también que tiene como tipo hoyito arriba, ahí se quedan las cucharas, no me las limpia bien. No es una dishwasher que sea muy buena porque esa venía con la casa y la que sí tenía muy buena y que me gustaba mucho se me descompuso. Esa la había comprado yo aparte, pero se me descompuso y tuve que poner esta. Y pues esta no es muy buena. Y Mr. Gringo me escogió tres y las puso en su carrito. Y me dice, vamos para que las veas, por si te gusta una, que las veas en persona y la ordenamos. Porque ahorita está un especial de la venta de qué. ¿Qué pasó apenas? Bueno, hay un especial y están más o menos bien el precio. Están de rebaja ahorita. Así que quiero ir a verlas en persona porque ya las vi en foto, pero pues para mí no es lo mismo. Yo tengo que verlas, tocarlas, jalarlas, sentirlas, apapacharlas, ver los botones donde los tiene. Y por eso voy con él ahorita tempranito. Él va a comprar material porque va a trabajar en la cerca y ya la quiere terminar. Esa cerca ha estado parada ahí por meses. Mi lavandería ha estado parada ahí por meses, así que ha estado bien atrasada de trabajo en la casa. Porque pues, mis chicas, él no está en toda la semana, él trabaja todos los días haciendo lo mismo también, remodelando casas, construcción. Y pues los únicos días que tiene disponibles aquí en casa es sábado y domingo. Y pues hemos andado de parranda también casi los últimos meses pasados, así que no ha tenido tiempo. ¡Ay, cositas! ¡Good morning! ¿Ya fuiste al baño, loca? Mr. Gringo sacó a la niña al baño. Oh, ya ando cambiada, miren. Muy nice. Nada más me puse este shortcito como que ahorita pues voy de salida a la carrera. O tal vez me quede con él todo el día. No sabemos, mis chicas. Aquí la cosa es de andar puro relax. No preocuparnos de cómo me veo, de que si es fin de semana, de que tengo que verme bien cambiadita, arregladita. No importa, no importa. Es andar a gusto, fresca y que no te estorbe ni el pedo. Es lo que importa. Así que nos vamos. ¿Me echo crema o traigo ya crema de ayer? Creo que sí traigo crema en los pies, más o menos. Ay, así me voy a ir como quiera. ¿Quién me va a estar viendo las piernas más que Mr. Gringo? Vámonos, mamacita. Esta cama sí la voy a dejar toda desarreglada, miren. Desarreglada. No he hecho nada, disculpen la luz. Acá tengo cositas que tengo que recoger. Brochas que tengo que lavar. Y pues el caos todavía sigue. Good morning, sunshine. Miren qué bonito amaneció. El cielo, los pajaritos, las estrellas, el mar, las olas. Se ve súper bonito todo. Y ando con mis chanclas, esas que me encantaron mucho. Son las chanclas de las Crocs. Están súper bonitas. Home Depot, Home Depot. La tienda favorita de... ¿De quién? Ña, ña, ña. Lo primero que llevamos es carbón para la carne. Here's those shades I was talking about for the porch. Oh. ¿Cuál porch? ¿The front porch? Oh, sí, cierto. Están padres. Ajá. De estos shades para la sombra, para la terraza. Ya ven que se mete bastante sol. Tienen grandotote y chiquito. Estamos en el área de patio. Miren qué bonitos sillones, se parecen a los que tenemos enfrente. Hay más cosas, creo, de patio. La otra vez que venimos nada más había sillas, casi no había de estos sillones. Está bonito. Está cómodo, está bien. Cochy, cochy. Colchonado. Vamos a la parte de atrás donde están las lavadoras. This way. No lo puedo creer que ande de compras tan temprano y en la tienda favorita de Mr. Gringo. Me siento rara, creo que me equivoqué de tienda. Debería yo andar en la tienda de la Ross buscando vestiditos o algo. Oh, es la que me enseñó Mr. Gringo, miren. Esta
Es la que me enseñó por internet. Esta tiene... Oh my God, está súper bonita. Esta tiene este para poner cucharas. Bueno, lo que tú quieras poner. Cucharas, tapaderas chiquitas, como las que a veces lavo. Este me gustó también. Miren, y tiene este de aquí, que está demasiado nice. Y tiene para más cucharas aquí abajo. Vean esto, este de aquí. Es para poner más cucharas, cuchillos, lo que tú quieras. Tiene tres, como quiere decir, tiene tres líneas. Uno, dos, y la última chiquita, tres. Lo que a mí me importa y lo que ando buscando es que tenga el enjuague, la... ¿Cómo se le llama? Déjame ver. A ver si la tiene arriba. Oh, sí. La cosita de arriba que echa agua y que te limpia también igual. Oh, esta tiene tres. Esta de aquí, miren. Esta de ahí, donde sale el agua. Tiene otra acá arriba. Es esta. Es lo que ando buscando, que también lo tenga acá arriba, porque es cuando se quedan los platos bien sucios, de que no hay manera de que la parte de arriba se enjuague y lave bien los platos o los vasos y todo eso. Que está padre este también. See this one, how it has the thing that for the containers you can put on there for the jet. Oh, sí, sí, como vasos bien angostitos, miren, porque de aquí le sale al agua. This one's got jets. Oh, para las... Oh, wow. Put that down, it's got water jets right there. Para las cucharas. Y también trae el tray. Oh, wow. Oh, y también esta trae tres. Una, dos. Sí, trae... Esa es la tercera también. No se ve muy bien. Decisiones, decisiones, decisiones. Creo que esta es la que vamos a escoger. Porque... Trae los spray, esta cosita de aquí, para lavar más bien las cucharas. Aquí está. Listo, mis chicas. Ya vimos las lavadoras de platos y pues la vamos a ordenar porque como quiera ahí no tienen nada disponible. Tenemos que ordenarlas y a ellos pues te dicen que una semana y Mr. Bingo la va a ordenar en la casa. ¿Ya está prendido, papá? Mr. Bingo está prendiendo el carro otra vez. Ya lo había prendido para que se empezara el airecito. Está bien caliente, el sol bien fuerte. Yo pensé que ya nos íbamos para la casa, pero no. Vamos a pasar aquí a Sam's de una vez. Mr. Bingo va a comprar la carne para rato. Se nos antojó hacer una carne en la parrilla, unas steaks. Y pues el mejor lugar para comprar carne de esa es aquí en Sam's. Mr. Bingo quiere una watermelon. Una watermelon, una sandía. Tenemos tajín allá para echarle bien rico. La está escogiendo supuestamente él. Para mí todas son iguales. ¿Cuál, papá? ¿Esta? A ver, mira esta. Todas van a estar así de un lado. Como quiera se queman del sol y todas se van a ver así. Oh, no, es donde la parte están, donde están asentadas en la tierra. ¿Costumes por Halloween ya? ¡Wow! Ahí están, miren. Los disfraces para Halloween. Ya llevamos la carne aquí. Esta es la que vamos a hacer al rato. Y esta es la que me gusta. ¿Ven cómo tiene el corte como marble? Así me gusta. Que se vea la grasita por todos lados. Porque esta es más jugosita. Así que llevamos dos paquetes. Espárragos, la sandía. Llevamos agua aquí. Fresas. Ya saben que las fresas nos encantan. Y se me antojan ahorita hacerme unas crepas. O unos panes franceses. Estaría rico con fresas. Miren dónde venimos a parar. Mr. Gringo se quiere comprar un flotador para la alberca. Mira este para la cerveza, papá. Yeah, ah, te quiere sentar. Y quiere un flotador. Al rato vamos a nadar, yo creo, en la alberca. Oh, está bien. Oh, mira, tiene para las bebidas, supuestamente. Eso se cae uno bien rápido. Teníamos uno de esos, pero no dura mucho. Ajá, este glow. Tenemos luces de estas, nada más que Mr. Gringo necesita conectarlas. No hay muchos para escoger. Mira este. Ese sí no te vas a caer. Tráete la Nini. Ya llegué y ya me voy. You want pepperoni, mamá? Vente, te voy a dar pepperoni. Ya había llegado a la casa, mis chicas, y apenas me iba a hacer mi cafecito, supuestamente yo. Pero voy de salida otra vez.
sit. Ya sé, y se sienta antes de que le diga. Well, she has to sit, sorry. Mira, me voy a hacer grandote para que se aproveche. Everybody, a ver, sit. Padre. Sit. Ay, cosita. Good girl, mi amor. Mira tu agua, mija, te la vas a dejar. Emily quiere manejar, a mí no me gusta cómo maneja Emily. Me pone de nervios. Vámonos, mis chicas. Voy a acompañar a Emily a comprarse un vestido para la foto de senior picture. Okay. Y yo pensé que ya no iba a salir, pero... Where did you go? Fui a Sam's. Fuimos a Home Depot a ver las dishwashers. Fuimos a... You need to get the one that, the thing that goes like... ¿Cuál? ¿Dónde está el gringo? Ahí está Emily. Emily va a manejar. No, please. Hijo de eso, miren cuánto mono trae por todos lados. Ay, Emily. Miren, acá trae dos más. ¿Él se supone que va aquí? No, I can't see. Ya llegamos al mall. Me vengo muriendo de sueño. No me gusta ser la pasajera. Porque me vengo durmiendo. ¿Qué les iba a decir? Oh, nos íbamos a parar al Starbucks que estaba por ahí en la casa y estaba llenito. Llenísimo. Estaba la línea súper larga. Y yo no he comido nada. Tengo hambre. Nos habíamos ido a comer primero, Emily, aunque sea un pancakes o algo. Que yo no puedo caminar si no como. Come on, I'm gonna back up. Yeah. How do you do that? No look. Sabes. Aquí sí, no, te está la hielo. Y ahí estás bien. Enderezate, enderezate. Eso, así, así. Ahí estás. Emily. Es buena para estacionarse de reversa, pero creo que la haces mal. Deja ver. Uy, se estacionó súper bien, Emily. Y de reversa. Vamos primero. Oh, ¿la qué haces? Échale chave. Lock it. Oh, te van a robar los peluches. Hay un chingo de peluches. Really okay. ¿Para qué? National Girlfriend Day tomorrow. Oh. National Girlfriend Day. Tell them you have to give them a present. ¿Qué es mañana? National Girlfriend Day. ¿Y qué tienes que comprar algo para Gaby? Just a little present. Okay. Oh, está cerrado. Why? Está cerrado, are no you sé. Sure? Ya, yeah, están las rejas. Yo pensé que estaba cerrado porque se ve que tienen las rejas todavía en el vidrio, pero dice que no. Oh, así se ve, como que si estuviera cerrado. Ok. Digo que este color está súper bonito, me encanta este color. Le quiere comprar un hoodie a Gaby, un suéter. Oh, es XXX. Oh, este está precioso. Ya, yeah, pero están bien grandes. Large. She likes shorts. She likes shorts like that. Oh, sí, también. Unos shorts. I don't know what those are. No encontramos nada en la otra tienda. Vamos a ir a Paxson. En el trabajo de Emily. Ahí está, de aquel lado. Ese color está muy bonito también. Miriam. Large. Oh, a ver, déjame ver. Small. ¿Quieres small? Ese es Miriam. Ese es small. Puedes ver las dos, cuál te gusta más, small or... Or I can get one with her. O la big one. ¿Es small size? This is medium. ¿Medium está bien, no? I think she likes medium. Yeah. Right? She gets medium, Shanta. Yeah, porque está más alta que tú, ella. Yeah. Está muy alta. Look. Miren las fachas con las que vengo al mall. Emily me trajo nada más así, levantada de mi cama. Está bien bonito ese vestido. Está bien, bien chic, bien juvenil. Mira cómo se ve. Muy bonito. Y con eso se te combina bien. ¿Ya? Está súper bonito ese. Muy bonito. A mí me gusta. Ya, yeah, me gusta a mí. Sí. Me gusta más que los vestidos.
Este me gusta más que el otro. Yes, I love it. Se te ve más bonito ese que el vestido, porque el vestido está muy descubierto. Y este más bonito. Con tus black shoes. Ahí está el short con otra blusita y quiere como de estilo más bike short, más bike style. Esa está bonita también. La otra se ve más chic, más bonita también. That one's pretty too. Ya ves cómo se pasa el tiempo en el mall. Caminamos demasiado y no encontramos el vestido de Emily. Encontramos un outfit porque tiene que tomarse fotos el lunes, que tiene que cambiar dos veces. Y yo no sé qué se va a poner, ya va a ser lunes. For two personal outfits. ¿Cómo? I said two personal outfits. Ajá. Tiene que hacer dos outfits personales, o sea que ella los tiene que hacer como ella quiera, a su estilo, a lo que ella quiera ponerse. Y quería vestido negro y no encontramos por ningún. Bueno, ya no quiso buscar. Yo le dije, hay que seguir buscando. Ya no quiso. Así que yo no sé qué se va a poner. Las pijamas. Y es el lunes, ¿eh? Hoy es sábado. Te queda mañana para que busques algo. Última parada, creo. ¿Y es la última? Ok, es la última. Vamos a pasar a Target a comprar una bolsa para el regalo que va a darle a mañana Gaby. Y vamos a comprar, no sé qué más va a ver ella. Así que de pasadita y de voladita vamos a entrar. De entrada y salida. Buscando la bolsa. Mira, Emily, este. Está bonita. She likes. She likes. Esto, yeah. ¿No? Ahí está. Mira, está bonita esa. De los animes. ¿O cómo se llaman esos? ¿Animes? Más o menos. Sí cabe ahí todo. Está espaciosa. Y pone papel negro arriba. Del papel tissue. Del, todo de acá. ¡Oh! Y todo es negro, mira. ¿Ves? Le combina. Le combina la bolsa y todo. Y sí, se ve bonito ahí. Y le pones el papel negro arriba para que se vea más bonito. ¿Es basura? Dámela. ¿No necesitas el recibo por si quieres regresar algo? ¿No? Que no le quede. O algo. Ya, yeah, está bonita. Me gusta el color y los dibujos que tiene. Creo que ya terminamos ahora sí. Ay, güey, me lastimé la uña, la que traigo mala. Oh. Ya, Emily, llévame para mi casa, por favor. Ya me cansé ahora sí. Ya me siento con mucha calor y me quiero ir para la casa. Cuidado, mija. Por fin llegamos a la casita, Dios mío. I can't think. Emily está escribiendo con el corazón. Y si hablo, no se puede concentrar. Miren, mis chicas, me compré este trajecito que está súper bonito. Se me hace tan elegante, casual, chic, chic. Miren, nada más que no se puede ver porque no tengo gancho. Está súper bonito. Tiene una manga de esta bien delgadita y como tipo rasposita. No sé cómo se llama esa manguita. Así pues, bien sueltecita. Bien transparente. Y es como un jumper. Es un short abajo. Está súper bonito. Y esto lo voy a usar cuando tenga la oportunidad de salir. ¡Nah! ¡Nene! Está haciendo pipí, pero me gusta que se haga pipí afuera. Nada más que no la he sacado. Me compré ese para cuando tenga la oportunidad de, pues, ponerme algo. Nunca tengo cositas bonitas en mi closet porque nunca salgo, pero cuando haya la oportunidad de salir, pues me llevo ese. Emily, pues, se compró su trajecito que le gustó mucho. Al final no se trajo el vestido que estaba así como descotado de aquí porque estaba muy, muy descubierto y se miraba como muy, muy a disgusto cuando se movía, como que se le bajaba y se le subía. Entonces, pues, no se lo trajo. Y se trajo el trajecito del shortcito color como anaranjado y la blusita negra. Se miraba tan bonita, se mira bien bonita con eso. Ok, vamos a partir la sandía que escogió Mr. Gringo. A ver qué tanta. No,
A ver qué tanta suerte tiene Mr. Papa en esta sandía, porque él escogió y más le vale que esté dulce. Ojalá. Changuitos, changuitos, changuitos. Vamos a cortarla. Hijo, esto está bien paliducha, papa. Esta cosa no va a servir. No está nada de... ¡Hijo, eso! No está nada de roja. ¡Uy! Está más o menos, miren. Así está de roja. Ahora vamos a ver. ¡Mmm! Papa, esto es sweet. So I pick a good one. It's a good one. Está bien sweet, papa. Casi terminando con todos los preparativos de la comida. Mi suegra va a cocinar esta okra que le gusta mucho a Mr. Gringo. Y yo hice pasta sala porque a mí me gusta mi steak con esta pasta. Y Mr. Gringo ya se llevó los espárragos, la carne, su amigo trajo pollo, mi cuñada trajo hamburguesas, creo, no sé qué tanta comida va a haber. ¿Y ese qué es? Oh, las hamburguesas, miren. Aquí están las hamburguesas. Y jalapeños me trajo el cuñado. ¿Y qué más por acá? Oh, estamos haciendo bebidas con la Mari, inventando bebidas, así como mezclando más o menos con diferentes jugos. Miren, ya me tomé una de esas, estuvo rica. Me tomé, ahorita nos vamos a tomar con este jugo de guayaba y con ron de coco. Y también tenemos de piña. Y este clamato creo que es para mi estagrito. Así que le hice una a la Mari, que lo pruebe. ¿Está bueno, la Mari? Sí. Salud. La madre no quiere brindar. Salud. ¿Está bueno, verdad? ¿Con la guayaba? Está dulce. Con la guayaba sabe rico también. Porque yo siempre me lo hago de piña. Piña para las niñas. Refrescante. ¿Y mis papacitos qué está haciendo? ¿Qué? Lavando trastes. ¿Doing dishes? Haciendo trastes. Ah, sí, cierto. Es que él dice que él cuando siempre cocina, él mientras está cocinando está lavando trastes porque dice que al final no se te amontonan y no te da así como flojera y no te da como diciendo, ay, tengo que lavar todos los trastes. Así como cuando terminas de comer y ya terminó con los trastes también al mismo tiempo. Y sí, cierto. Porque al final que uno come, da bastante flojera limpiar la cocina. A mí me choca estar bien llena con la comida hasta acá y saber que voy a limpiar la cocina. Por eso dice, no, cocina, lava trastes, así como vas cocinando, lávalo y al final no tienes ninguno en el sink. Aquí está Menita. Hola, Menita. Good morning. No es mañana. No es mañana. Es de tarde. Yo siempre digo good morning. No, good morning, Menita. Cásate con alguien que te lave los trastes. Thank you, papá. Está bien concentrado él. Ya está la comida, mis chicas. Nos estamos sirviendo. Ahí está Mari con su platito. Mari, vete a sentar allá. Me voy a sentar en la redonda. Aquí está Emily haciendo fresas con chocolate. Emily, ya sabes hacerlas. Qué rico. Ahí tiene sus fresas, su chocolate listo. Está fácil, ¿verdad? Yo le hago con el tenedor, la baño. Oh, no, uh-huh. El postre. A él,
la ve, miren, nos está haciendo el postre, ¿verdad, mija? Dice que nada más para ella. Aquí hay más, mira. Ahorita lo que les ponga bastante para que todos probemos, aunque sea una. Yo nada más con una. ¡Emily! Vamos a comer acá de este lado. Porque aquí hay más sillas. Gaby ya comió. Comió pollo, pero nosotros vamos a comer carne. Carne, somos carnívoros. ¿Se nos va a derretir cuándo, Mari? ¿Hasta mañana? No, toda la semana. ¿Qué horas son? Ya son las 10, ¿no? A la medianoche. Dice Mari, siempre comen a la medianoche. Carne media. Pero ni modo. Miren, es lo que vamos a comer. Pedacito de carne, okra frita que hace mis horas, le sale deliciosa. Uh-huh, y pasta sala. Así que buen provecho a los que estén comiendo. Uh-huh.